deba abandonar la casa, ¿eh? Y te quiero decir algo, está abierta la votación nuevamente. Otra vez, podés seguir votando, podés acumular los votos que hasta ahora se emitieron, siguen jugando, se agregan todos estos nuevos. Ahora estás entre Belén, entre Matías y entre Francisco. En un rato se va uno más y ya queda el mano a mano. ¿Quiénes serán los dos finalistas? ¿Quién será el ganador de Gran Hermano 2015? Llega a los cines y la primera cara que va a ver es la de Jimena. Jimena, toda tuya para recibir a Mariano, el primer eliminado de la casa de Gran Hermano. Dale, vamos. Acá estamos, Jorge, en la puerta esperando que salga el primer finalista eliminado de la casa. Se va a abrir esa puerta en segundos. Nada más y vamos a recibir acá afuera a Mariano Verón. A Mariano Verón Freites, el primer finalista eliminado. La gente grita, Mariano. Y ahí está. Muchas gracias a la gente, muchas gracias, bueno, muchas gracias. Es una locura, ¿no? ¿Qué sentís? Diciendo que se estará equivocando la gente, te digo. No me estoy equivocando. ¿Vale? Jorge. Esto es tremendo, se lo quieren llevar. Gracias por todo. Sí. No, pero. Gracias, sí. Sí. Muy emocionado, no lo puede creer. ¿Qué hago? Es mucho. Ahí se está sacando fotos con sus fans. Vamos, vamos. Ya después la salida vuelve, la salida vuelve. Toda tuya la pastilla, subí, saluda a tu gente. Ahí está. Mariano Verón, finalista de Gran Hermano. ¡Qué miedo! ¡El primer eliminado! ¡Ah, pues! Jorge. Lo tenía que hacer porque... esto refleja mi comportamiento en el juego. Ya no me importaba nada, ¿me entendés? Eso. Nada, iba al todo nada. Me divertí como nunca. La pasé lo mejor que pude. Y bueno, así terminó. Y así empezó también, ¿viste, Jimmy, cómo empezó? Una locura. Así que, más que agradecido a la gente por todo esto, el apoyo que me dan, la verdad. Es increíble. Gente, yo le hago una pregunta a ustedes. ¿No se estaré equivocando de Mariano por ahí? Porque yo no soy de eso. Capaz de estar equivocando, ¿no? Ayer, mira, hace 5 meses pasaba por acá, nadie me gritaba nada. Era un pelagato. Y ahora, ¿qué le decís a los que están en su casa? ¿Qué le decís a todos? No, los que están en la casa, negro, escucha, si vos me votaste, yo voy a salir a Córdoba, voy a llegar a Córdoba, no quiero que me putee y me diga, hijo de puta, te voté, no ganaste, culiao. Yo no tengo la culpa, ¿me entendés? Yo le hice lo que pude. Pero bueno, te agradezco a todos los que me votaron, a todos los que me hicieron el aguante, gracias a todos y toda la gente que está acá.
beso enorme a todos. Se emocionaste mucho con lo que dijiste de tu papá y con que Gran Hermano fue tu papá por un tiempo. Sí. Y bueno, lo último, ¿qué vas a extrañar de la casa? No, voy a extrañar a Gran Hermano y a las instalaciones. Los compañeros tengo afuera, seguramente vamos a ir hinchando la bola y en los medios y nos vamos a juntar seguramente. Pero Gran Hermano es un buen tipo, la verdad. Vamos, vení. Te llevo de la mano de Jorge Rial. Y ahí va Mariano Verón, entrando a los pasillos de Demol para encontrarse con Jorge Rial y toda su gente. Ahí está, acá también lo estamos esperando. Mariano, cuarto finalista, primero en abandonar la casa, sus compañeros, su familia. Todos aquí, su gente, esperándolo. Llegó hasta allí, entre los cuatro. Lugar dificilísimo, pero tu decisión lo pone hoy en el pasillo y está viniendo hacia acá. Mariano, que no pudo con su genio, se despidió a su manera, se bajó los pantalones. Viene, ahí está Mariano. Aplauso enorme de todos, quiero el aplauso de todos para Mariano. Otra vez acá. ¿Cómo andás? No, bien, bien, muy bien. ¿Te esperabas esto? Mirá lo que es esto. No, una locura. Mirá los papelitos que estamos gastando. No, una locura esto. La verdad le agradezco enormemente a la gente, a Gran Hermano, producción, a vos, a todos los que me votaron. Increíble. Bueno. La verdad que el sueño cumplido para acá, para la final. Ven un poco más para adelante, así nos acercamos más. Todos sacando fotos. Mucha, pero mucha emoción. Sí. Adentro es terrible. No se menciona esto. Y salir de esta forma, gracias chicas. Salir de esta forma es lo mejor que me puede haber pasado los 5 meses. La verdad, muchas gracias por todo. Mira, te quieren, ¿viste? Ah, sí. ¿Viste sí. Que te quieren? Y bueno, pero no venías nunca, hija de puta. No venías nunca, no gritabas nunca. Pero vinieron cuando tenían que venir. Exactamente, cuando yo iba a salir, seguro iba a salir. Gracias por el aguante. Me votaron todas, qué divino. Las amo. Está el aguante. Nos emocionaste mucho con lo de tu viejo. Sí. Hubo gente acá que lloraba. Yo también. Por momentos, viste, tuve muchos estados emocionales en la casa. Me emocioné muchas veces porque la verdad que llegás a picos de euforia, picos de emociones todo el tiempo. Entonces, lo que me pasó fue eso, viste. Un tipo que estaba marcando los límites, te estaba empujando, estaba aconsejando todo el tiempo, estaba conteniéndote. Evidentemente es el rol de un padre. Entonces... ¿Y te imaginabas salir cuarto o esperabas estar en esa final? ¿Qué sospechabas? No, tenía ganas de llegar a la final, obviamente, y ganar, como todos. Pero dije que me imaginaba salir. De una u otra forma ya quería salir y bueno, en el cuarto puesto, en el tercero, en el segundo, o en el primero. Quería en el primero, pero bueno. ¿Y cómo quedó la casa ahora? ¿Cómo está la casa? Y la casa quedó con uno menos, no sé. ¿Pero cómo los ves a ellos, a estas tres que quedan? No, y está bien. A ver, bueno, entre vos y yo, ¿quién gana? Ahora lo puedes decir. Yo te diré a Mati porque... El que vos quieras, no sé, yo te digo, veo una cosa acá, Matías, rompe los huevos con Matías. Pero ya te lo da para venir, Matías, no he dicho los huevos. Pero bueno, de todas maneras, quiero que te centres en esto. Sos parte de la historia de Gran Hermano. Obviamente. No, Matías, Francesco. Yo también la concha de su madre de acá. Vos también hiciste no mucho. No se olviden de mí, hijo. Y ahora que estamos acá cara a cara, sí. Hiciste mucho por este juego, de verdad. Sí, le puse ganas, le puse todo lo que pude. Me embarré bastante por momentos. Así que nada. Bueno, me divertí, sí, divertir a la gente, que es lo más importante. Y disfruté. Así que nada, ahora a disfrutar de esto un poco de afuera y a ponerme laburar negro porque me están comiendo los pies. Te tenés que poner a la obra. Bueno, sí. Mientras tanto tengo para regalarte. Dame algo. Ahora te voy a regalar algo. Ya, tenés, mirá. Vamos a Iguazú. Viaje, te vas a Iguazú, vamos, Iguazú para dos mierda. Personas, por un pago. Dos personas, vamos. Pero no solo eso. Te vas a llevar también
un curso. Dale, te vamos, Belén, dale, dale. Te vas a llevar también un curso de actuación con Marcelo Cosentino. Así. No, falta, Nerón. Sí, sabe que sí. No, de todo. Ahora me pongo a actuar, canta todo. ¿Te vas a cantar también? Voy a cantar con el Nero. ¿Allá dónde está el Nero? Allá lo quieres, ¿querés ir a saludarlos? ¡Lo voy a saludar! Perdón. Vamos. Gracias. Vamos. Gorda. Hace años no te veía, boludo. Feliz. Mariano, sí. Que falta algo más. Vení que falta algo más. Siempre falta algo más en Gran Dale, Hermano. Dale, un siempre. Regalo. Decime que es un regalo, Nero. Dale, Gran Hermano, falta algo más. Ya saludaste a tus amigos. Sí. Saludaste a la gente. Pero falta algo importante. Por favor, que se abra esa pantalla y que entre la familia de Mariano. Dale. Bueno, adelante, por favor. Con esta imagen de Mariano y su equipo, Mariano y su equipo, ¡vamos, Mariano Nero! Y su familia. Sí, Nero, escúchame, les tengo que agradecer eso, boludo, porque sin ellos yo acá, ¿viste? No estaría, no sería nadie. Y a una persona fundamental, un pilar en mi vida, mi ex, 14 años estuve y me ayudó un montón. Más allá que la situación no esté con ella, les tengo que agradecer porque imagínate, 14 años. Me educó bastante. A ellos y a mi viejo que está hacia arriba. Perfecto. Con esta imagen te decía, nos vamos a ir un corte porque en el próximo bloque se va el tercer finalista de la casa. Seguí votando. Estás en la final de Gran Hermano 2015. Ya volvemos, dale.